estamos acá unidos para hacer una remada por la vida. Hoy vamos a remar con pacientes que están trasplantados. Estamos en el Club Tribunales de San Isidro, donde ellos nos abren las puertas para poder hacer esta actividad. Invitamos a la gente de Lazos Solidarios para que se unan a este evento y darles también la oportunidad de que su gente tenga una actividad náutica en forma gratuita. Y los pacientes que ellos ya están remando van a enseñar a los participantes que vinieron a disfrutar este día. Nosotros de la Asociación Florencia Rossi ayudamos a pacientes que vienen del interior del país, donde damos alojamiento, donde damos todos los meses alimentos no perecederos. Desde el INCUCAI estamos también trabajando mucho con el tema de la CAP, que es el Consejo Asesor de Pacientes, donde muchas actividades, y aparte la actividad náutica, que para ellos es muy, muy lindo para poder esparcirse un poquitito. Y siempre pidiendo concientizar, educar, para que toda la población pueda tener una voluntad de donar los órganos. Muy contentos de estar acá y de apoyar a la Fundación Florencia Rossi. Para nosotros es una alegría enorme poder apoyarlos en todo lo que ellos vienen bregando desde hace tiempo. Y bueno, compartir este hermoso momento con toda la gente acá. Y bueno, agradecer a toda la gente que lo hizo posible, y esto es, digamos, un granito más en lo que podemos colaborar. Bien, bien, día espectacular, a pleno sol, así que estamos listos para salir. Yo tengo un trasplante con donante vivo, que es mi hermana, que me dio el riñón después de estar 6 años enfermo, 3 años ambulatorio y 3 años en diálisis, y después, bueno, es ahí automático cuando termina la operación, ya te sentís nuevo otra vez, ¿no? Con un tiempito de que el cuerpo se adapta al nuevo órgano, ya podemos hacer de todo. Yo festejo mi cumpleaños el día del trasplante, así que... ¿Cuántos años tenés? 13. ¿Y te trasplantaron de qué órgano? De hígado. Hace mucho que vengo. Desde el año pasado, creo. ¿Qué les puedes decir a los que están esperando? Que se queden tranquilos, que ya va a llegar su momento.